Te voy a revelar el secreto. Si pudieras tener un trío con dos TikTokers, ¿quiénes serían? No voy a decir el nombre, digo el apellido. Íntima amistad mía. Tienes una colota que te pisen, ¿eh? Gracias. Ajá, ¿Nico Vives? Yo le tiré mierda porque obviamente yo estaba en una fiesta y yo dije, no, yo aquí voy a soltar todo. Los hemos estado reposteando y todo. Perdón, pensé que te querías una ayuda. Hola, Razers, ¿cómo están? No hace falta decirlo, pero la producción me lo pide. Yo soy Kuno y por fin estamos aquí en este episodio de Glamorama porque claro que ya alcancé el presupuesto, obviamente. Entonces, estoy muy emocionado por todo lo que vamos a hacer aquí. Aún no les puedo revelar el secreto porque tenemos un invitado especial, mi TikToker favorito. No, la verdad es que sí lo quiero bastante. O sea, es una muy íntima amistad con la que he pasado demasiadas cosas y muchas más por delante. Entonces, con ustedes, mi invitado especial, Jair Sánchez. Te ves tan lindo allá atrás. No, tú vas atrás. Pues, ¿cómo estás, Jair? Muy bien, muy feliz de estar aquí, pero ¿qué es esto? Pues mira, te voy a revelar el secreto, porque ya sabes que, bueno, a mí ya me conocen porque siempre ando hablando de más, entonces ya no tengo nada que ocultar. Y se sabe. Entonces, yo sé que tú, en tu contenido, tienes a un personaje así como muy, como, pues, otaku, porque así le dicen, ¿no? La niña otaku. Sí, claro. Y aquí está, de hecho, la peluca. Esta sí está peinada, nueva, y si cuesta lo que es la producción, puede pagar. No, nada que cualquier persona te puede regalar. Entonces, vamos a decorarnos. ¿Qué? Y mientras te estoy decorando, porque luego la verdad es que es una persona muy aburrida, entonces te voy a exponer, te voy a hacer ciertas preguntas para sacarte la sopa, porque hay muchas cosas que la gente no sabe de ti. Ok. Por eso. Y pues también, como tú me conoces muchas cosas, sí, vas a tener la oportunidad de poderme... Tienes una colota que te pisen, ¿eh? Gracias. El cirujano, pueden darle créditos a él también. Y pues nada, no se olviden de seguirnos a todas nuestras redes sociales, principalmente a Race Official en Instagram, Twitter y TikTok. Ya también, yo obviamente, ahí los hemos estado reposteando y todo. Perdón, pensé que te querías una ayuda. Esto no es parte del show. Pero bueno, entonces seguí a Race Official en todas sus redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok. También a Jair Sánchez, porque pues obviamente no es muy conocida. Entonces también síganlo en TikTok, Instagram. Y pues a mí, como ya lo dije, Kuno. Pero bueno, en mis redes me tengo como Papi Kuno, entonces ahí me encuentran. Pero ya me saben, ya me conocen. Excelente, pues como tú ya sabes que, bueno, no, más bien yo sé que vienes un poquito cansada y necesitas así algo que te levante, te traje mi energizante especial. Entonces salud, para arriba, para abajo, para el centro, para adentro, para arriba. No puedes hacer muecas. No. ¿Quién hizo muecas? Como ya nos vamos a soltar un poquito más con este energizante. Claro que sí. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a exponer. Ok, o sea, yo tengo. Tú ya no aquí... puedes exponerte de más. Yo sí puedo, por supuesto. Se sabe todo. Bueno, sí, hay que seguir. Hay que seguir vendiendo. Tengo yo sé unas cosillas de una manera u otra. Ajá, exacto. Sí, como tú me conoces más que nadie, porque tú conoces una versión de mí que no a cualquiera le doy el lujo de conocer. Tú y la producción presente van a poder tener la oportunidad de conocer esto. Tienes que ser. O sea, tienes que decirlo. 100% sí. Soltarte. Vamos a poner esa de ¿ok? No, esa es la tuya. No, para la diadema. Mira, sí le sabe esto de la preparación de rostro. A ver, ¿alguna vez has cancelado a alguien en TikTok? Aparte de a mí. Yo soy una de las personas que si lo veo y no le he hablado, claro que me cae mal. O sea, yo no soy de las personas de, pero trátalo primero. No, pura madre, ¿ok? Aquí nos cae mal desde la primera vez que nos vimos. Entonces a mí, yo decía que Nico Vives... ¿Qué pasó? Pero di el nombre. Ajá, Nico Vives... Yo le tiré mierda porque obviamente yo estaba en una fiesta y yo dije, no, yo aquí voy a soltar todo, pero no me he hecho nada malo, o sea, simplemente yo quería tirar todo, ¿saben? O sea, tengo problemas con mis papás, me tenía que subir con una persona. No, pero Nico Vives, pero ya ahorita me cae muy bien, o sea, no hay pedo. Ahora le voy a poner un poquito de corrector verdecito para los, como pues, granitos que ya se exprimió, porque así vamos a poder ya hacer una base uniforme en todo su rostro. ¿Quién es como tu chacal de cajón de siempre? ¿Mi chacal de cajón? Claro que sí, ¿sabes quién? Pipe. ¿Pipe qué? A las cámaras, por favor. Esa es tu cámara. Pipe Fuentes. Pipe Fuentes es mi chacal. ¿Pero no es chacal? Bueno. Eso no es chacal. De tu cajón. Y no es de cajón porque ni siquiera está aquí donde yo vivo. De hecho, fui hace poquito a presentarla a mi pareja actual, a mi familia, y me estuvo hablando a cada rato. Y yo, lo siento, mi rey. ¿Qué? Okay. ¿Era exponerme a mí o exponerlo a él? Okay. Porque hoy en día ya se encuentra él con una de mis íntimas amistades muy cerquita. Si pudieras tener un trío con dos TikTokers, ¿quiénes serían? Me llevo muy bien con Dani Rodríguez. Yo siento que sería muy buen elemento. No voy a decir el nombre, digo el apellido, pero Michelle. ¿Okay? Íntima amistad mía. Porque aparte me encanta que está súper bonita, se parece un chorradana. Yeah.
No. ¿Qué pasó entre tú y Rodrigo? Rodrigo Contreras. La verdad es que es una muy buena amistad que desde que lo conozco siempre estuvo como muy atento a... Pues a mí la verdad es que pues, nos caímos muy bien, vivimos experiencias que no he vivido con nadie antes y por obviamente razones que ya son públicas, ¿no? Uh-huh. Como sus cosas que ha hecho. Claro, claro. Pues ya no nos frecuentamos tanto, pero... Pero no hay odio ni nada de por medio. ¿Qué pasó contigo y con Justo? Porque pues eran muy amigos, ¿no? Pues nada, o sea, básicamente y sencillamente, cuando estaba todo lo de esto de 4K, ella andaba muy como de que, ay, Kuno, ¿y cómo estás? Y que no sé qué. Decidió mandarme unos productos de su famoso spa. Y, pues obviamente, pues digo... Si un influencer te manda productos, es para que le des historias. Sí, claro. Porque luego la morra empezó a decir, no, yo se los mandé, no, pues ahí te encargo. Sí, un Pancho hizo porque le hice las historias. Imagínate un Pancho si no le hubiera subido las historias, ¿no? Ok, ok. Total, yo no vivía aquí en Ciudad de México, llegué a Ciudad de México, ella se enteró y ella veía que yo me hacía uñas con independientes que iban a mi departamento y me hacían las uñas. Ok. Entonces ella un día me dijo, ay, ¿sabes qué? Que te dan las uñas acá en GY, ve. Para esto, cada historia que yo subía con una de otras uñas, me contestaba con emojis de asco y cosas así. Me dice que no, ¿qué haces ahí? Vente acá. Ay, no, qué horror, vente acá. Total, en una de esas fui súper bien, espectacular. Pero después conocí a una de mis amistades más grandes que tengo, que lo amo y lo adoro, Adriano. Y pues me presentó a Mua, ¿no? Entonces fui a Mua y ella se indignó. Que porque era competencia y que no estaba bien, que casi ahí, que porque no había ido a WGY, que se me había tratado mal. Total, le dije, la verdad, pues acá me voy a quedar. Y de ahí entonces empezó a tirarme. Y a tirarme, pero pues está bien, o sea, la verdad es que a mí me encanta que una persona tenga números por mi nombre, porque pues al final de cuentas, pues, si yo te puedo ayudar a que la gente siga viéndote vivir y comer, pues yo, encantado. ¡Ea! Yo fascinado. ¡Ea! ¿Qué onda? ¿Qué sucede ahí con Paco de Miguel? Ah, ok, ok. Miren, yo con Paco de Miguel, yo digo, wow, su contenido está súper cool. Yo no he tenido nada con él, o sea, literal... nos llevamos muy bien, nos seguimos los dos de que nos comentamos, o sea, yo me cago de risa con sus videos. De hecho, yo estoy dispuesto de que si algún día de que, oye, una colaboración, siento que estaría muy cool. A ver, pásate a este lado. Pero los seguidores a veces sí, como lo vuelvo a decir, son de que, oye, estás copiando y así. Pero no, yo siento que en lo personal para nada y no sé, jalo a una colaboración. Como saben, pues, uno no trabaja bien, entonces me va a tocar hacérmelo a mí. Boss it. ¡Ay, Dios mío! Y ahí... Ah, no, te puse pestañas mágicas en todos lados, ¿ok? Ya vamos al resultado final, que es echar todo el spray. Ok. Y poner las peluquitas, ¿ok? Cierra los ojos. Y me pongo. Antes de poner las pelucas, o mientras te pongo las pelucas, okay. ¿Alguna pregunta más? Bueno, primero te pongo la tuya y luego tú me pones la mía. ¿Va? Pónmela. Ok. Producción. Okay. Perfecto, perfecto. Me acaban de pasar un chisme. ¿Qué opinas? Agacha la cabeza. De que un tal... Ay, conocí. ¿Cómo? Un tal Miss Diamond habla mal de ti. ¿Has escuchado lo que dice de ti? ¿Y qué opinas? En exclusiva, Kuno. Ay, me veo espectacular. Ok, sobre este... Esta persona de la cual yo no sabía y la gente nada tampoco hasta que decidió hablar de mí. Pero es alguien querer usar mi nombre para salir un poquito a la superficie. Yo lo único que tengo que decir son tres cosas, porque las tengo numeradas. Número uno, que antes de concentrarse en mi vida, que se concentre en saber si difuminar la barba. Segundo, wow. Que me dice destalentada y que solamente la gente me conoce por caminar, que porque, pues yo no, que a mis 20 años, pues él a sus 40 nadie sabe quién es. Y tercero, es que... Pues él afecta mucho a mi mamá y solamente le quiero decir que mi mamá es una mujer espectacular de la cual quisiera sostener un poquito, tantito de un amor maternal como el de él, el de ella. Y pues nada, que le mando un beso allá a sus, pues, congales donde se presentan. Okay.
Pues bueno, la verdad es que yo creo que ya hablamos de más, muy de más. Ya y esta bebida energizante ya se nos fue la energía, entonces ocupamos recuperarnos un poquito, pero fuera de cámaras. Claro. Entonces, pues nada, espero les haya gustado. Aquí en comentarios dejen qué chismes quieren que les demos seguimiento y cuáles fueron sus favoritos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, a Yair Sánchez en Instagram, Twitter y TikTok, y también a Race Official en estas redes sociales. A mí ya me siguen, pero si no, pues también me pueden seguir como Papi Kuno o Kuno o punto Kuno, o así nada más busquen Kuno y es la verificada, obvias. Y la, pues la mujer nada, polémica. La mujer polémica. Otra cosa, en los comentarios digan qué maquillaje fue el mejor. Ah, claro. Justo el mío. Ese es artístico, muy pocos lo van a entender. Ok. Yo nada más les digo. Con el chiste aquí es divertirnos, ser nosotros mismos y claro. No, bueno, pues los queremos y nos vemos en el próximo episodio de Glamurama. Bye.